Caetano, nació por verme soffrire. Circolo Ilva di Bagnoli, questa meravigliosa terrazza sul mare per l'11ª edizione del Tanno Tango Festival a Napoli, e sono vicino ad un maestro ballerino eccezionale, Pablo Garcia. Ciao Pablo. Ciao, buonasera a tutti. Uno dei protagonisti di questo festival, che è una delle rappresentazioni più significative nel panorama nazionale ed internazionale del tango argentino, appunto il Tanno Tango Festival. Qui a Napoli ti senti come a casa quasi. Prácticamente estoy en casa. Hace un año y medio que estoy con la Milonga Porteña. Estamos haciendo lecciones los días miércoles, que este año continuamos de vuelta con la Milonga Porteña. Y bueno, la posibilidad de hacer el segundo Tanno Tango Festival. El primero acompañé a Lorena Hermosida y esta vuelta a Antonella Terraza, que me va a acompañar en la escuela. Y bueno, orgulloso de estar en este staff de bailarines dinosaurios, diría yo, bailarines con mucha, mucha trayectoria y un orgullo poder estar al lado de ellos. Quindi con Antonella Terrazas, che è la tua compagna di ballo anche nella scuola dove fate le lezioni, nella Milonga Porteña, come ti trovi? Com'è Antonella? Antonella è una bailarina che tiene un potenziale altissimo. Yo la conocí hace muy poco tiempo, hace unos meses atrás. Bueno, probamos un poco, prima de decidir de empezar a hacer algunos trabajos en Cieme, y nos trovamos lindísimo. Una bailarina excepcional que creo que dentro de unos pocos años va a ser una de las mejores en cuanto al baile de tango en el mundo. Así que me trovo muy bien, iniciamos hace muy poco. Creo que vamos a hacer muchos trabajos en Cieme, seguir creciendo, y si todo va bien, continuaremos y haremos algo importante, veremos. Siete stati eccezionali in una location molto suggestiva, Castel Sant'Elmo. Vi siete e ci siete piaciuti molto. Fue mágico, creo que fue un clima excepcional, un clima donde había una atmósfera particular, el Castel Sant'Elmo, el punto más alto de Napoli, tanta gente, era algo molto mágico. Y Antonella vino. Estaba muy, muy inspirada y creo vino con una carga maravillosa, y ambos hicimos una acción muy, muy linda, mágica. Magica, veramente sì. Al di là comunque delle partner che tu hai avuto come compagne di ballo, come ballerine che ti hanno accompagnato, qual è la modalità? In che modo tu metti in atto spontaneamente, senza pensarci, questa magica danza? Che cosa... Bien. Lo más importante, creo, para poder trovar una compañía de balo es el abrazo. Por ejemplo, pueden haber bailarines que son excepcionales o bailarinas maravillosas, pero quizás conté la abraza si no hay una química. Entonces, lo primero que tienes que ver es si una bailarina tiene algún tipo de potencial, y sobre todo si es un potencial artístico, porque esto es una magia. Con una creatividad diversa. Y bueno, después bailar, abrazarse y ver si hay un abrazo que encastra. Si no encastra, no va a encastrar más. Si encastra, no sé cómo es en italiano, creo que lo mismo, puede iniciar algo muy lindo. Y bueno, con Antonella nos trovamos muy bien los dos, y creo que en el futuro será algo muy lindo. Veremos, vamos paso por paso. A investigar. Vamos a investigar, exactamente. Vamos a hacer también, vamos a estar en la Milonga Porteña los días miércoles, en tres horarios, nivel principiante, después nivel intermedio, nivel avanzado, todos los miércoles. Iniciamos dentro de una semana y media y bueno, terminamos el año académico 2015-2016 en junio del año próximo. Invito a la gente que venga a conocer esta metodología, que venga a conocer el trabajo nuestro, a la estructura de la Milonga Porteña, que es, creo, una de las mejores en Italia, algo que fue fato para esto.
Y bueno, esperamos que sea un año cárigo igual que el año Scorso. Perché, Pablo, il tango si va standardizzando, si va appiattendo? Negli ultimi anni emergono poche coppie per creatività, che hanno uno spessore, un senso artistico. Sembrano quasi tutte uguali, è come se la creatività fosse addormentata. Muy bien, felicitaciones. Hoy en día está habiendo muchas copias de bailarines que están bailando muy bien, pero que no tienen un carico artístico. Me parece que cuando uno hace una exhibición, más allá que uno baila, también tiene que tener un carico artístico. No así en la parte social, en el baile social. Pero creo que lo que está faltando hoy en día es un poco la creatividad. Hay muchos clones. Yo creo que uno tiene... Exacto, me hai rubato la parola, clones. Hay muchos clones. Yo creo que uno tiene que buscar una personalidad. Te voy a contar algo que me dijo un grande, mi maestro, que es Osvaldo Soto. Sí. Vabbè, tú sei stato... Dici un po' con Osvaldo. Bueno, Osvaldo y Lorena fueron mis maestros, los que me descubrieron en Buenos Aires cuando llegué de Patagonia. Yo soy nato en Patagonia. Cuando arribo a Buenos Aires, a los pocos días, ellos me encontraron, me apadrinaron, me portaron con ellos y me prepararon. Estuve al lado de ellos 6 años y medio, 7 años. Y bueno, ellos marcaron, digamos, tuve muchos maestros, pero ellos marcaron, digamos, mi personalidad, mi línea de trabajo, mi línea de enseñamiento, y me dieron la llave para buscar mi estilo. Un día Osvaldo, después de estudiar con Osvaldo y Lorena durante 4 años, Osvaldo se acerca a mí y me dice seriamente: Pablo, tú sos un desastre bailando. Yo digo, me corrían un poco de lágrimas. Yo, ¿por qué, Osvaldo? Hago todo lo que tú me dices. Practico da solo. Hago los ejercicios da solo todos los días. Voy a practicar con una bailarina. Me voy a una práctica social. Me voy a practicar con otra bailarina. Voy a otra práctica social. O sea, hago todo lo que me decís, practico lo que me decís. Estoy al lado tuyo hace más de 4 años haciendo todo lo que ustedes dos me orientan. Y me dice: Pablo, ¿no entendiste? ¿Cómo no entendí? Y me dice: tú sos un desastre porque bailas igual que Osvaldo Soto. Piangeva de Piu. O sea, yo creo que todos, inclusive los chicos de ahora, que están haciendo en todas las competencias, que está el mundial y hay muchos clones, que es muy positivo para que la gente se acerque. No estoy en contra de eso, me parece que es muy positivo para el tango. Pero como la enseñanza de Osvaldo, Osvaldo me ha dado cuesto porque me dice: tú tienes que bailar como Pablo, tienes que trobar tu estilo. Entonces, uno de los grandes, que fue Osvaldo, que para mí fue un parámetro, obviamente uno siempre tiene un parámetro, un ídolo, para mí fue uno de los mejores bailarines del mundo y los mejores maestros. Es stato un'icona del tango. Único. Y entonces busqué un camino. Después, al poco tiempo, tuve la suerte de tener al lado a otro monstruo, que es Miguel, que lo adoro, el número uno del tango. Y Miguel también me dio un approach, me dio un poco... para buscar mi estilo. Y busqué un poco la mezcla, hacer cosas que me enseñó Osvaldo, tratando de hacer lo que Pablo sentía adentro. Y eso se fue gracias a la enseñanza de Osvaldo. Y esto es uno de los consejos que le doy a toda la gente joven, sobre todo, o grandes, que copian o buscan clones. Uno tiene que aprender con el maestro, pero después uno tiene que ver qué es lo que le queda cómodo a uno, qué paso, qué secuencia. Uno tiene que buscar su forma de hacer las secuencias y buscar su personalidad, su estilo, para poder arrivare alla creatività. E questo è lo che falta, no? Senti, Pablo,
Cioè una sorta di iperprofessionalizzazione del tango, sono ironica quando dico questo, cioè vai in milonga e invece di vedere più gente che balla, che va lì per divertirsi, vedi più maestri che vanno ad esibirsi, insomma, voglio dire, gente che magari balla da pochissimo, che organizza corsi, che apre scuole di tango argentino, dove non hanno né le basi né l'ABC della didattica. Assolutamente. Okay? Ok. Quando si riuscirà ad estirpare questa piaga per innalzare nuovamente il livello di insegnamento e quindi la qualità del tango? Bien. È buona tua nota, eh? Felicitaciones, eh? Mira, estoy de acuerdo con te. Creo que vas a una milonga de, no sé, 300 personas, hay 200 maestros y 100 participantes. O sea, vas a una ciudad y decís, sí, ¿quiénes son los maestros? Y no sé, hay 800 maestros y 500 alumnos. O sea, hay muchos maestros improvisados. Yo creo que uno, para poder ser maestro, tiene que primero recorrer un largo camino de aprendizaje, tiene que recorrer mucho tiempo de práctica, tiene que recorrer mucho tiempo de estudio, no solamente técnico, estructural, práctico, social, sino que también tiene que hacer un estudio didáctico, porque uno trabaja a través de un cuerpo, uno puede hacer mal a una persona. Como no hay algún ente que regule esto, es muy difícil. Sería bueno que maestros importantes o dinosaurios, como digo yo, del tango, puedan juntarse, reunirse y poder codificar. Han intentado, pero fue muy difícil porque el tango tiene una característica social y una característica de improvisación. Pero quizás a través de alguna institución argentina podrían llegar a hacer algunas cosas mínimas como para poder establecer, digamos, algún tipo de enseñanza. Por ejemplo, he leído acá en Italia que hay algunos, me enteré hace poco que en Roma, donde estoy viviendo hace 2 años yo, hay un maestro que entrega diplomas de tango. O sea, diploma de tango. O sea, nosotros, como los artistas que están acá, Ricardo Barrio, Lorena Hermosida, Parcho Martino Pérez, Laura Mera, son artistas. No solamente son bailarines profesionales, sino que son artistas. Son bailarines que estudiaron mucho, que recorrieron el mundo con compañías importantes, que tuvieron los mejores teatros del mundo, que aprendieron con los milongueros. El otro día estamos recordando a Juan Bruno. O sea, esta es la gente que puede llegar a codificar algo si a través de alguna institución se ponen de acuerdo. No, alguien de Roma que le dio un diploma de maestro de tango. Después leí algo que en la Toscana, está diciendo delle cose interessantissime. En el sur dice, vengan a estudiar con nosotros que le damos maestro de tango. ¿Cómo es esto? Es una vergüenza, es una vergonia. O sea, queremos ver a esta gente que da diplomas si realmente está capacitada de poder transmitir nuestra cultura, de poder transmitir lo que nuestros maestros nos enseñaron. El tango es una transmisión a través de conocimientos que los viejos transmitieron a los más jóvenes. Ahora, a través de la danza, se podría codificar algo, no estoy de acuerdo, puede ser positivo, pero gente capacitada, gente con trayectoria, artistas, bailarines importantes de la historia de nuestro tango, no gente que no conoce nuestra historia, nuestra cultura y no sabe ni siquiera el significado de la poesía, porque el tango no solamente es bailar. Para poder enseñar, ser embajador en el mundo del tango, tienen que vivir la cultura. No digo que tiene que ser argentino, porque puede ser un extranjero, pero realmente tiene que poder vivir en Buenos Aires un buen tiempo para poder sentir Buenos Aires y sentir lo porteño del tango. Porque el tango es patrimonio de la humanidad, porque fue muchas razas que hicieron esto en Buenos Aires, pero el tango es porteño. El tango es porteño. El tango fue nato en Buenos Aires, en el Río de la Plata, entre Buenos Aires y Montevideo, más en Buenos Aires.
por lo tanto, gente, conozca nuestra cultura. El tango es una manera de vivir, es una filosofía de vida. El tango es transmisión de cultura, música, poesía, canto, baile, artes plásticas. El tango es caminar, sentir Buenos Aires, no porque te hagas un viaje a Buenos Aires de 4 meses o te alquiles un departamento en Buenos Aires y vivas un aire, sos porteño. Sos porteño si pagás los impuestos, si estás en Buenos Aires, si sabés y respetás a los artistas de nuestra cultura. Si, por ejemplo, mis maestros no pudieron codificar el baile, no voy a pretender que una institución extranjera fuera de Buenos Aires puede instituir el tango como maestro o te dé un diploma de tango. Primero que lo hagan los dinosaurios o la gente que realmente tiene trayectoria y es embajadora en el tango de nuestra cultura. Así que sí, estoy de acuerdo con te. Felicitaciones por la nota. Ilva Di Bagnoli, Tano Tango Festival, mi raccomando, venite alla Milonga Portegna perché trovate un maestro eccezionale, portatore sano di tango argentino. Felicitazioni. Portatore sano di tango argentino, Pablo Garcia, che io ringrazio tantissimo. Muchas gracias, Gracias. Los esperamos en la Milonga Porteña. Ciao. Steffi, ti date anche il bacino, no?